¿Qué tal va eso? Mi nombre es Nyoki Koopa y estamos aquí de regreso con Umineko When They Cry para todos vosotros. Como bien sabéis, estamos comenzando con este capítulo 2 que la verdad ha tenido un comienzo bastante, bastante bueno. Creo que va a ser un capítulo que me va a gustar muchísimo. En mi opinión, a ver qué pasa. Parece que Beatrice no ha perdido el tiempo y ha intentado conquistar a nuestra Shannon ofreciéndole un tratito. Pero... yeah, we know que al inicio sí, al final funcionó y ese tipo de cosas, I guess. So, vamos a ver qué es lo que sucede más adelante, ya que Shannon y Jessica estaban hablando, sobre todo del asunto de las parejas, y Jessica parece que está muy deprimida por eso. Cuando sus pasos desaparecieron en la distancia, Jessica se tumbó en su cama, abrazando todavía un cojín. Su expresión todavía era un poco resignada, con lágrimas en sus ojos. Ah, pero por primera vez en mucho tiempo, ella tuvo una muy, muy honesta y calmada conversación con su corazón. Ah. Yo también me quiero enamorar. Ah, Jessica, todo llega en su momento, no te preocupes. Llegará en su momento el amor. Ah, eso fue rápido, transición de tiempo. Well, let's see what happens. Mira qué mansión es tan bonita, como bien sabemos. Mientras Shannon regaba las flores en el jardín de buen humor, sintió la presencia de alguien. Se giró, pensando que si era alguien de la familia viniendo a verla, ella debía saludarle. Y lo que vio fue a esa bruja. Beatrice-sama. ¿Again? ¿Hisashiburi o no? Ha pasado tanto tiempo. ¿Doda? ¿Cómo estás? Sonoato. ¡Mingos! ¿En serio? ¿La relación con tu persona especial ha progresado desde la última vez? Mientras Beatriz se sentó en el arco de rosas, ella felizmente fumó su pipa. ¡Me encanta! ¡He dicho ya! Lo mucho que me gusta el estilo cuando un personaje fuma una pinche pipa o algo así. Creo que eso es uno de los motivos por los que me encanta tanto el puto diseño de Beatriz. Sentarse en un lugar como ese te haría pincharte con las rosas. Y podría haber sido peligroso si te cayeras del arco. Pero después de todo, esta era una bruja. Seguramente eso sería preocuparse demasiado. Pero... sí. Gracias a usted, está yendo tranquilamente. ¿Por qué te has dejado embaucar, Shannon? We love you. Naturalmente, mi magia es instantánea. Tal vez sientas que tu encuentro estaba predeterminado por el destino. Pero eso es falso. No pienses que tiene algo que ver con el destino. Entiendo. La bruja estaba llamando su atención sobre algo. Dos cosas, realmente. Originalmente su relación con Georgie había sido completamente imposible. Y el poder de la magia era tan genial que podría tergiversar eso. Shannon se había envuelto en esos días dulces y había empezado a creerse la ilusión de que todo el destino giraba a su alrededor. Pero ella recordó las palabras de la bruja. Originalmente su relación con Georgie había sido imposible. No, esta también podría ser imposible en el futuro. Ah,
Sumanu, sumanu. Lo siento, Isha to onaji. Es como un doctor. Yamai ni nayameba sugaru kuse ni naoreba kansha mo wasureru. Aunque confíes en ellos cuando te preocupa tu salud, después de curarte incluso olvidas agradecerles. That's actually very true. 魔女が感謝された試しはないのでな。つい卑屈になってしまった。 Nunca se me ha agradecido como una bruja, así que no pude evitar actuar un poco grosera. Creo que eso es sad. Siempre cuando era pequeña me llevaban alguna vez al médico, incluso le agradecía al médico en plan, hey, muchísimas gracias por atenderme o algo así. So that's sad, porque técnicamente es cierto, tú vas normalmente al doctor y como cualquier wea, realmente siempre a la wea que vaya, incluso si es para comprar, siempre me dicen lo típico de muchas gracias o no sé cuánto, yo siempre digo a usted muchas gracias en respuesta, porque no sé, creo que motiva bastante, porque hay mucha gente que a veces no se le agradece eso siquiera y es un trabajo que lo hacen por algo, aunque sea una razón u otra. So I don't know, incluso si hubiera tomado el trato de Beatriz, quiero decir, si estuviera en la posición de Shannon, más que nada, porque ya hasta me han advertido de que esto se mezcla mucho con magia, realidad, que luego tienes que sacar tú tus ideas y ese tipo de cosas, y fijarte bien en esos como engaños, podríamos decir. So, how do I say this? Creo que igualmente le agradecería en el caso, la verdad. Perdóname. Nunca olvidé mis sentimientos de gratitud. Fui capaz de alcanzar la felicidad gracias a su poder, Beatriz-sama. Y sin ese poder, el destino que nos unió a Georgie-sama y a mí no habría ocurrido. Nunca lo olvidé. すまぬすまぬ. Lo siento. いじめに来たわけではないのにな. Tampoco vine hasta aquí para intimidarte.口が悪いのはわらわが性分. Hablar de forma maleducada es solo parte de mi personalidad. ゆるされよ. Perdóname. それより聞いたぞ聞いたぞ. Agua. Más importante, escucha. Ya pareces una chismosa, bebé, aquí, escucha. ¿2人きりで旅行に行ったとな? Sobre tu viaje sola con él. さぞや楽しかったであろう. Estoy segura de que fue bastante divertido. はい. Sí. とてもその楽しかったです. Fue muy divertido. ¿Quieres enterarte de cosas o algo? El rostro de Shannon se iluminó repentinamente. La bruja se reía suavemente, como si esa transformación valiera dinero. Oh. La persona de tus pensamientos ya no es objeto de tu amor no correspondido. Son un par de amantes ahora. Para una pareja llena de amor, solo eso es todo lo que necesitan en este momento. En este mundo, excuse me. ¿Es este un maravilloso mundo ideal? ¡Qué hermoso! Incluso las brujas estaríamos celosas. Beatriz rió placenteramente. Esa sonrisa hizo que pareciese como si estuviera bendeciendo la reunión de los amantes desde el fondo de su corazón, sin rastro de malicia. Después de ese día, Beatriz se había mostrado ante Shannon de vez en cuando. Incluso ahora, Shannon aún pensaba en ella como en un ser escalofriante. Sin embargo, ella también estaba en deuda con esta persona por otorgarle la magia que le había dado la relación que tenía con Georgie. Honestamente, yo no... Ok, la risa a veces es hardcore. Es en esos momentos en los que tengo que decir, la puta seiyuu de Beatriz, 10 de 10, buenísimo trabajo, los pelos de punta. Pero, I don't know, yo la vería y no me parecería tétrica. I don't know if it's me. También soy una persona que resulta... como...
Ok, puedo ser bastante asustadiza en ciertos momentos, pero si se trata de una persona que se muestra así como Beatriz, creo que tendría una reacción muy distinta, I don't know. Así que Shannon trató con todas sus fuerzas de no estar sorprendida o asustada. Sodata. Oh, casi lo olvido. Beatrice-sama. ¿O qué? Traje algunos dulces como recuerdo de nuestro viaje. ¡Oh, le trajo! ¿Que querría algunos? ¡Hostia! ¿Un recuerdo para una bruja? Al parecer, incluso la bruja, que se jactaba de haber vivido durante más de 1000 años, no había sido capaz de predecir que recibiría un recuerdo de un par de dulces amantes. ¡Oh! Cuando vio esa expresión de sorpresa, Shannon pensó en la bruja como en una amiga por primera vez. ¡Qué adorable! ¡Qué cute! ¡Oh! ¡Oh! ラードと小麦粉で作った東洋クッキーか Parece feliz, en serio, mira esa cara. Oh, Dios santo, es una sonrisa que querría proteger para toda mi vida. Una galleta oriental hecha de harina de trigo y grasa. それを西洋風にチョコで包むとはまさに和洋折衷菓子のシルクロードよの Envolverlo en chocolate occidental es una verdadera mezcla de estilo oriental y occidental. La ruta de la seda de los dulces. ¿Qué? ¿Nanda? ¿What? ¿Nani ga okashi? ¿Qué es tan gracioso? ¡Nada! Isurei itashimashita. ¡Mis disculpas! Es que se ve adorable cuando se pone así. Esta bruja, que seguramente poseía un poder atemorizante, masticaba los dulces uno tras otro, haciendo un sonido que le hacía parecer una ardilla llenándose la boca de nueces. ¿Ah? Después de un rato, Shannon no pudo ocultar su sonrisa. Una buena comida. Debería servirte algo de Dolce Vita de Nero uno de estos días. Eso suena como algo lujoso y rico, mi buena Beatrice. Las rosas son el símbolo del amor eterno. Creo que una rosa dulce sería apropiada para ti ahora. La bruja estaba en un excelente humor, disfrutando de los dulces modernos. Aquí tiene. Realmente deseo agradecerle tanto. Creo que ya ha hecho más que suficiente por mí, así que le regreso esto. What is it? Lo que Shannon había puesto suavemente sobre la mesa era un broche de mariposa de color dorado. ¡Oh, eso debe ser precioso! No es necesario que lo devuelvas. Si continúas teniéndolo, tu relación permanecerá firme interminablemente. ¡Oh! Tal vez se me dio la oportunidad de reunirme con él por el poder de la magia. Pero creo que el esfuerzo que hará esa reunión interminable vendrá de nosotros dos cooperando juntos. El amor y las rosas son iguales. Mucho fertilizante hace que se pudran las raíces. Algunas flores no pueden ser plantadas sin trabajo duro. En ese caso, haz lo que desees. Puedes usarlo o mantenerlo en una caja. Esa es mi buena voluntad dada a ti. No me complacería si me lo devolvieras. Eso es muy poético, porque
I don't know, me recuerda un poco lo de Bella y Bestia, porque originalmente en la historia, en el cuento original, Bella quería que su padre le trajera de vuelta una rosa únicamente porque había estado plantando varias flores y no había resultado nunca que hubiera podido hacer que crecieran rosas. So, that was the only reason. Y I don't know, creo que es una buena metáfora en el sentido de... El amor tienes que cuidarlo, dar un trabajo duro, pero tampoco, como dice, no poner mucho fertilizante. Porque también ambas personas necesitan su espacio, su colaboración, etc. Hay muchos factores. Creo que es muy poético. Mis disculpas. Eso no es lo que... Hermosa risa, seriously. Ningún daño se ha hecho. Ese broche ya es tuyo. Si atesoras esa prueba de nuestra amistad, eso me consolaría un poco. Según lo que Beatriz dijo varias veces en el pasado distante, ella había sido llamada por personas y les dio una herramienta empapada con alguna clase de poder mágico. Ah. Sin embargo, cuando la mayoría de las personas usaron ese poder para resolver sus preocupaciones, rápidamente llegaban a pensar que ese poder era escalofriante y olvidando sus sentimientos de agradecimiento, tiraban con disgusto las herramientas que se les habían dado. Dakara. Así que no he recibido frecuentemente agradecimientos por mi buena voluntad. Veamos, ¿es esta la primera vez? ¿Ni siquiera con Kinzo? ¿Really? ¿Ni siquiera con el puto viejo? La bruja rió sinceramente, pero parecía una risa triste a los ojos de Shannon. Ella misma había sido así en el pasado. No, tal vez aún era así. Beatriz era definitivamente una bruja con un extraño y atemorizante poder. Lo más probable es que nadie estuviese de acuerdo con ella si podían evitarlo. Seguramente, aunque ellos habían confiado en su extraño poder... Excuse me, la gente algunas veces siente temor en vez de gratitud como resultado. Eso debió haber herido profundamente a la bruja repetidamente una y otra vez. Desde el momento en que ella había empezado a pensar de esa forma, Shannon había tratado de evitar sentirse amenazada por Beatriz. Eso era seguramente lo que la había atormentado por más de 1000 años. Tal vez a ella de verdad le gustaron los dulces. Beatriz, quien normalmente hablaba abusivamente, elogió el té negro que Shannon le sirvió y parecía estar de muy buen humor. Después de hacer eso durante un rato, la bruja y la sirvienta se animaron al hablar sobre el viaje con Georgie. ¿Quién lo hubiera dicho? Shannon no sabía mucho sobre Beatriz. En primer lugar, ella era un ser como un fantasma que aparecía en lugares inesperados, en momentos inesperados. Y al parecer, no todos podían percibir que estaba ahí. Parecía que cada persona tenía algo llamado longitud de onda, y la habilidad de percibirla variaba en gran medida entre diferentes personas. De ahí lo de Butler, de, oh, no puedes verla, no sé cuánto. Solo Shannon y Cannon pudieron interactuar con ella lo suficiente como para intercambiar palabras con estas. Solamente había unas pocas personas que podían sentir su presencia, pero la mayoría de ellas ni siquiera podían sentir tanto. Según dijo Beatriz, Kraus y su esposa en particular tenían 0 en talento mágico. Kraus y su esposa, o sea, sí, la madre de Jessica y su padre. Y sin importar cuánto los siguiera, ellos nunca la notarían. Previamente, cuando Shannon se había equivocado y Natsuhi se había enojado realmente con ella, Beatriz había empezado a jugar con ella, golpeando a Natsuhi en la cabeza con su pipa. Como, ¡ay! Por eso son los dolores de cabeza. Eso es como inteligente. De hecho, no digo que sea lo que realmente pasa, pero eso es como inteligente, como al oponer, ¡ah, es que yo soy la causa de los dolores de cabeza, amigo! Ya veo, Natsuhi de verdad no se había dado cuenta para nada. Pero Shannon, al mirar eso, había reventado a reír sin pensarlo y había sido regañada aún más. Nara...
Esto es interesante. Entonces, ¿qué tal el amo? Escuché que él había estado haciendo investigaciones sobre la magia, así que estoy segura de que él fue capaz de notarle, Beatriz-sama. ¿Really? Kinzo es igual. No hay nadie con una más lamentable falta de talento mágico. Es la sangre. Él tiene tan poco talento que siento pena por él. ¡Hostia, no jodas! Pensaba que Kinzo sí sería como... Al menos le diría como... ¡Oh, sí, él me detecta perfectamente! ¡That surprised me! Tan pronto comenzaron a hablar sobre Kinzo, pareció como si la atmósfera alrededor de Beatriz cambiara. Ella había hablado sobre Kraus y la falta de talento mágico del resto como si les despreciara, pero habló sobre Kinzo de una forma diferente. ¿Lol? Cualquiera conectado a la familia Ushiromiya debería saber sobre la leyenda del oro de Kinzo. Según la leyenda, Kinzo había invocado a la bruja Beatriz y se le dio el oro. En otras palabras, eso significaba que ella tenía algún tipo de relación con Kinzo. Incluso de una expresión como Sazo soy yo. Eso era porque, aunque él no tenía un ápice de talento, lo logró. Él continuó estudiando por sí mismo como loco y alcanzó el nivel de mago. Eso es algo realmente increíble, ¿verdad? Inesperadamente, la bruja, que normalmente despreciaba a las personas, estaba elogiando a alguien. Mientras que por un lado ella lo castigaba, diciendo que él no tenía talento, por el otro elogiaba los esfuerzos de Kinzo. Y entonces el amo invocó a Beatriz-sama con el poder de la magia. Bueno, yo solo respondí a su llamado por capricho. ¡No jodas! En este periodo donde la magia ha sido desde hace tiempo negada, aquellos sin un ápice de talento mágico dan todo lo mejor de sí. No fue sino mi mala suerte que decidiese venir y burlarme de él. Pues cómo son las cosas, ¿eh? Ve a este pringao no sé cuánto que está ahí estudiando magia inútilmente porque tiene cero talento. ¡Beatriz! Me imagino los lures y los memes. Las palabras mi mala suerte mostraron que esto había sido un desastre para ella. Shannon dudó sobre si estaría bien continuar esta discusión, pero Beatriz continuó por sí misma ignorándola. ¿Oh? Un formato y unas reglas se habían preparado. Varias costumbres fueron mezcladas, pero bueno, en respecto a su entusiasmo, creamos un contrato indulgente. Entonces le di una montaña de oro. ¡Wow! Entonces el amo usó ese oro y tuvo éxito en los negocios y aumentó su fortuna en lo que es hoy. ¡Wow! Su talento en la magia no era nada, pero al parecer él tenía talento para los negocios y las apuestas. O fue por su coraje y locura al apostar todo en apuestas absurdas.
La locura a veces trae la magia. ¡Naruhodo! Sono ten kara mireba, Kinzo ni mahou no sainou ga mattaku nakatta to wa iikiren ka. Ya veo. Si lo ves de esa manera, es posible que en realidad no pueda decir que Kinzo no tenía talento mágico de ningún tipo. ¡Lol! Shannon se sintió como si estuviera soñando despierta. Mientras todos en la familia Ushiromiya conocían la historia referente a cómo Kinzo idolatraba la magia negra, invocó a una bruja y esta le dio oro. En la actualidad era tan prolijo que nadie lo creía. Y ahora que ella estaba escuchando la verdad de la misma bruja, Shannon se sentía un poco nerviosa con este loco secreto que solo ella sabía. Soste, bakudaina zaisan o eta Kinzo wa hito no yo de te ni ireru koto no dekiru subete no yume o kanae kitta. Entonces Kinzo, que había obtenido una vasta fortuna, pudo obtener completamente cualquier sueño que uno puede satisfacer con objetos que se pueden obtener en el mundo humano. Soste, saigo ni sekai no shinri o motometa. Y al fin de cuentas, él buscó la verdad del mundo. La verdad. ¿La verdad del mundo? El único elemento que compone al mundo. Sí, que ya había comentado incluso de eso el amor. Kinzo, que había logrado todo lo que uno puede obtener en el mundo humano, lo quería, el deseo final que los humanos anhelan. El único elemento. Ella sintió como si hubiera escuchado a la bruja decir esas palabras antes. Cuando Beatriz vio a Shannon tratando de recordar qué era, se rió amargamente, sacudiendo su mano y diciendo que no había necesidad de recordar. So, técnicamente está queriendo decir algo como que, bueno, ya lo vimos, Kinzo estaba interesado en Beatriz. Así que quiero pensar que cuando se refiere a eso, Kinzo logró la riqueza, pero es como que se dio cuenta de su gran enamoramiento por Beatriz. Y entonces fue como su obsesión absoluta el querer volver a verla por ese amor. Entiendo un poco a Kinzo. Verdaderamente no había pensado que él podría mostrar tal poder. Quiero decir, a lo mejor habrá algo más adelante que me sorprenderá, pero me estoy basando en lo que estoy viendo ahora. Y gracias a eso estoy en este estado. ¿Lol? He sido atada a esta isla por varias décadas, sin ni siquiera un amigo con quien tomar el té. Dare ni hanashikakeyou tomo koe wa todokazu. Doko e iku koto mo dekinai. Sin importar con quién trato de hablar, mi voz no les alcanza, y sin importar a dónde vaya, no puedo hacer nada. Nantomo taikutsu na suujū nen datta koto yo. ¡Qué décadas más aburridas! Mientras se reía burlándose de sí misma, ella le dio golpecitos a su copa de té con el dedo, haciendo el sonido transparente de la cerámica. Shannon no sabía si la palabra burlarse de sí mismo era realmente la expresión acertada para describir cómo lucía el rostro de la bruja. Shannon no lo entendía todo, pero pudo más o menos comprender la situación. Y era probablemente un tema en el que ella no podía presionar a la bruja con facilidad, a menos que la bruja empezara a hablar de él por sí misma. Para resumir todo lo que ella había dicho hasta ahora, Beatriz, que había sido invocada por la magia de Kinzo, no podía dejar esta isla por alguna razón. Es como que la dejó atada entonces, como un espíritu que vaga por siempre, ¿no? Y ella había perdido su poder y su forma, viviendo sus días en aburrimiento. Durante ese tiempo, sus palabras llegaron a Shannon, que nunca olvidó respetar fuertemente a la bruja. Y ella había ayudado a la bruja a recuperar su poder, aunque fuera un poco. Como resultado, ella se había vuelto capaz de tomar el té con Shannon, como ahora. ¡Wow! Just wow. Beatrice-sama ga watashi ni waru you ni itta ano kagami wa ittai nan nano desu ka?
Beatriz-sama, ¿qué era ese espejo que me pidió que rompiera? Ah, sono hanashi ka. Ah, esa historia. Kono atari no shima de omukashi iroiro to atta rashikute na. Hace mucho tiempo parece que pasaron varias cosas en las islas de este área. Sono sei de yokunai mono ga tamari, warui yugami o hikiyosete ita no da. Por eso, cosas malas se juntaron, atraídas por una distorsión maligna. ¡Oh! Sore o tabi no touyō majutsushi ka nanika ga chinkon no yashiro o konryū shite fujikometa rashii. Parece que un mago oriental viajero o algo así construyó un altar para el reposo de las almas selladas ahí. Sore jitai wa warawa to wa dou demo ii koto nano da ga komatta koto ni maryōku no kiso ga chigattete na. Eso por sí solo no tenía nada que ver conmigo, pero desafortunadamente las bases de ese poder mágico eran diferentes. Warawa no maryōku ni mo tsuyōi kanshō o oyoboshite otte. Este creó una fuerte interferencia con mi poder mágico, y eso era extremadamente molesto. ¿Es así como era? Y yo solo asumí que él le había sellado Beatriz-sama. Yo no era su objetivo. ¿Entonces qué mierda era? Pero este era un espejo divino. Como resultado, mi poder fue sellado. Si usaras comida como ejemplo, tal vez sería algo como esto. Digamos que la comida de estilo occidental que ordené está siendo preparada en la cocina. Sin embargo, cuando tratan de poner la mesa, el área de los asientos de los invitados es de estilo japonés, con platos de estilo japonés. Así que los camareros no son capaces de sacar un plato que estaría fuera de lugar. Y no importa cuánto tiempo espere, mi comida de estilo occidental no llegará. Algo parecido. Así que destruiste los asientos de estilo japonés de los invitados y convertiste el área en una pizarra en blanco por un tiempo. Gracias a eso, la comida que había ordenado finalmente fue entregada y mi poder regresó, podría decirse. Sin embargo, hasta ahora solo ha llegado el aperitivo. Les tomará aún bastante tiempo hasta el plato principal. Como estoy ahora, estoy más débil que un hada en una zapatería. No me quiero imaginar entonces chetada en plan... ¡Beatriz Full Power! ¡Oh, my God! Eso sería... ¿Habrá combates? Es que eso me encantaría la hostia. Quiero decir, ya me habéis comentado que es normal que los primeros capítulos, sobre todo el arco de las preguntas, sea como muy lentos en ciertos aspectos. I get it, doesn't matter to me. Quiero decir, las historias tienen que llevar su tiempo para contarse. I understand that, como escritora y ese tipo de cosas. But estoy como en una manera de... ¡Oh, Dios santo! ¿Os imagináis? Putas, sé que hay un juego de pelea, sé que lo hay. La hostia, me encantaría ver eso, pero no puedo aún por los spoilers. I know, darling, don't worry, llegaremos a eso en algún momento de la vida, no hay que preocuparse en absoluto. Ay, Dios santo, Beatrice. Oh. Pues eso le hizo gracia a nuestra Shannon, mira tú. Oh, wow. La cara. ¿Qué es tan gracioso? Nada. Pensé que el ejemplo de la bruja era tan interesante.
Nunca pensé que podría usar una historia sobre comida como una analogía sobre la magia. Me gusta la creatividad, por eso le tiene Beatriz para ese tipo de cosas. Lo había planeado como una hábil expresión, aunque sea yo la que lo diga, pero estaba segura de que no sería tomada como una burla. Es algo inesperado. ¡Me encanta el tono de voz que acaba de tornar! Como a lo... pues fue algo que se me ocurrió así, ya sabes, o sea... vamos, no esperaba esa... ¡Me encanta! ¡Es como súper adorable! ¿Puedo abrazarla de una vez? Una ligeramente malhumorada expresión emergió en el rostro de la bruja. No era extraño del todo que una expresión como esta apareciera en el rostro de algunos amigos mientras disfrutaban su té. ¡Dios! ¡Es que son como súper amigas ahora! Aunque puede que no lo parezca, yo era conocida por hacer cosas extremadamente brutales en el pasado. Me he suavizado. Ahora puedo incluso tener una tonta discusión mientras tomo el té con una humana. Ella probablemente hablaba consigo misma. Mientras Beatriz contempló el vuelo de las aves marinas en el horizonte, puso su té en sus labios de nuevo. Las nubes han salido. Cuando el océano pierde su brillo, no es más que un charco gris. ¿Eso cree? Yo pienso que el océano es de un hermoso azul marino, incluso si está nublado. Oh, tal vez la bruja notó el profundo significado tras las palabras de Shannon. Ella rió ligeramente y bajó su taza de té. Al parecer esas cosas enterradas en tus ojos ya no son guijarros negros. ¿Cómo es? ¿Entiendes los sentimientos de los muebles habiendo renacido como una humana? Sí. Yo no sabía que el mundo era de esta forma. Desde que su relación con Georgie comenzó, el rostro de Shannon se iluminaba más frecuentemente. Ah, su sonrisa había hecho ir todo más tranquilo, e incluso había cambiado su suerte. Shannon cometía menos errores en su trabajo de los que antes cometía, y la opinión sobre ella de los miembros de la familia empezaba a cambiar ligeramente. Justamente el otro día, Kraus, quien raramente intercambiaba palabras con ella, había empezado repentinamente a hablarle, sorprendiéndola. Has estado poniendo una buena sonrisa más a menudo últimamente, ¿cierto? ¿Ha ocurrido algo bueno? Pero cada día es divertido. Sí. ¿No es eso algo bueno? El café es obviamente más delicioso cuando es servido con una sonrisa. ¿Podría pedir esa sonrisa de nuevo? Ah, eso es cierto. Cuando sirves algo con cariño, sea lo que sea, comida o tal, eso hace que sea más bonito o más bueno. Sí. Esa se convirtió en una oportunidad para Shannon de ganar confianza en sí misma. Por supuesto, no fue más allá de su propio corazón y no era un cambio tan grande que todo el mundo lo podría notar. Pero ella había empezado a cambiar poco a poco. Shannon lo entendía claramente. Conocer el amor era lo mismo que obtener un alma. Y ella había renacido de un mueble a una humana. No había absolutamente nada malo en las palabras de Beatriz. Al conocer el amor, Shannon había entendido lo que era ser un humano. Estos han sido bocadillos inusuales.
Fue un tiempo bien gastado. Es probablemente hora de que regreses a tu trabajo. Terminemos nuestra fiesta de té ahora. Después de todo, a alguien no le gusta cuando tomas el té conmigo, ¿cierto? ¿What? ¿What? ¿What do you...? La bruja se apoderó de una cucharilla y la levantó con sus dedos, lanzándola por los aires. ¿Qué? ¿What? ¡Wow! Después de eso fue lanzada por alguna persona invisible en el vacío y voló directo a un arbusto cercano. ¿Qué? ¡Oh! ¡Hi! El arbusto se movió violentamente y Canon salió. Parecía que había estado ahí por algún tiempo viendo su fiesta de té. ¿Cómo estamos? La cucharilla estaba empuñada en su mano. Si no la hubiese atrapado en un instante, podría haberle herido fuertemente en la frente, haciéndole supurar sangre. ¡Oh, Dios! No te preocupes. Nuestra fiesta de té acabó, Canon. ¿Desde cuándo estuviste ahí? Si nos hubieras llamado, te habría servido algo de té. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Gakkari, gakkari! ¡Kitai hazure dazo! Imagino que no querías interrumpir a un par de mujeres hablando, ¿verdad? Me encanta la dobladora, en serio, Beatriz. ¡Marry me! Canon se mantuvo en silencio, pero parecía que había una apariencia ligeramente hostil en sus ojos. No le gusta. Al nene no le gusta Beatriz. Desde fuera, él actuaba respetuosamente. Pero a diferencia de Shannon, Canon no confiaba en la bruja. Oh, cuando Beatriz golpeó la mesa con su pipa, el juego de té se convirtió en mariposas doradas que volaron alto juntas como si fueran una. Entonces se dispersaron en todas direcciones y la limpieza estaba lista. ¿Tanoshikattazo, Shannon? Fue divertido, Shannon. Reunámonos de nuevo cuando surja la oportunidad. Mi poder mágico aún es bastante escaso. Incluso mostrarme es agotador. Si está así de agotada, no aparezca de nuevo nunca más. ¡Oh! ¡Alguien está enfurruñado, eh! Canon había dicho eso en voz baja, pero al parecer la bruja le había oído perfectamente. Se rió, pero no contestó. Hábleme más de Georgie en nuestra próxima fiesta del té. No hay bocadillo más dulce que la vida amorosa de una persona. ¡Oh! ¡Esta Beatrice! ¡Ay! ¡Soredeva! ¡Sarabata! ¡Nos vemos pronto! ¡Ya te echo de menos! El cuerpo de Beatriz también se convirtió en mariposas doradas, que se dispersaron en todas direcciones y desaparecieron. Era una escena muy fantástica y hermosa, como una ventisca de hojas doradas. Por un rato, Shannon calmadamente vio la salida de la bruja. Canon se le aproximó desde atrás y habló con una expresión en su rostro muy diferente a la de su hermana. Nesan, no te dije que no deberías acercarte a ella. Beatriz-sama no es tan mala como persona. Sí, ella puede ser algo extraña, pero... El hecho de que solo nosotros podemos verla es lo suficientemente sospechoso. Esa persona no es humana. No hay manera de que podamos entender lo que planea. Canon-kun, creo que eso es un poco grosero. Shannon habló seriamente, lo que es inusual en ella. Para Canon, que la conocía bien, debió haber parecido extremadamente serio.
Canon estaba sorprendido en exceso con el estilo del discurso de Shannon y se mantuvo en silencio. Es verdad que Beatriz-sama es diferente de los humanos. Ella tiene un poder atemorizante, así que pienso que debe ser temida y respetada. Pero solo por el hecho de que sea diferente de los humanos, no significa que no sea realmente rudo aborrecerla como lo haces. Entiendo lo que tratas de decir, Nesan. Has cambiado desde que te dio ese broche. Es como si fueses la prisionera de la bruja. Ella me dio en tu relación con Georgie-sama y ahora estás en deuda con ella. No digas cosas como esa. Esa persona no es humana. No sabemos lo que está pensando. No deberías confiar en ella. Y nosotros tampoco somos humanos. Aiden, las palabras de Canon se hicieron más serias. Esas palabras probablemente penetraron el fondo del corazón de Shannon. Shannon mordió su labio inferior y bajó su cabeza. Somos muebles. Incluso si recibimos nombres y somos tratados como humanos, eso no cambiará cómo nacimos. Ya no eres un mueble. Esas palabras que Beatriz le había dado, que le habían hecho muy feliz, flotaron a través de la mente de Shannon. Yo no soy un mueble. ¡Oh! No, tú eres un mueble. Somos menos que humanos. Nesan, actúas como si lo hubieses olvidado y solo estás pretendiendo ser una humana. Deberías entenderlo tú misma. Yo no soy un mueble. Soy una humana. No, no eres humana. Desde el principio hemos sido incapaces de amar y ser amados. Parecía que el criticismo de Canon había cambiado de enfoque desde que Shannon había repentinamente empezado a reunirse con la bruja. Shannon también lo notó rápidamente. Lo escuché de la señora. Tú honestamente te enamoraste. No puedo creer que te fueras en un viaje con Georgie-sama. Has olvidado tu lugar como mueble. ¡Oh, come on, Canon! Has sido tentada por esa bruja y erradamente crees que te convertiste en humana. Escucha, Canon-kun. Nosotros ciertamente somos muebles. Seres inferiores, inferiores a los humanos. Pero si pudiéramos reemplazar esa parte incompleta, ¿no significaría eso que podríamos convertirnos en humanos? Eso no podría pasar. No, sí podría. Si podemos obtener eso, no seremos muebles. Podemos convertirnos en humanos. Kano está en shock. Eso es ridículo. Como si pudieras. Kano escupió eso, pero lo dijo débilmente y volteó. Él probablemente se estaba rindiendo. Después de ser bautizado como un mueble en sus días de sufrimiento, su corazón estaba firmemente sellado.
Tú también puedes, Kanon-kun. Tú también puedes convertirte en un humano normal. Detente. Esa es la bruja hablando. Sí. Beatriz-sama me lo enseñó. Al ganar el único elemento que compone al mundo, podemos convertirnos en humanos. No, nadie es humano si no está satisfecho. Así que las personas pasan sus vidas enteras tratando de obtener ese único elemento. No entiendo lo que dices, Nesan. No quiero escuchar disparates. ¡Oh, come on, Kanon! Entonces te lo enseñaré de manera que incluso tú puedas entenderlo. Mira, ¿ves lo que señalo? ¿Oh, oh? Shannon calmadamente señaló el mar, al horizonte. Kanon no entendía qué estaba señalando de verdad y no pudo hacer nada excepto mirar entre el horizonte y la expresión de Shannon, que parecía como si estuviera resolviendo un acertijo. El mar. Kanon-kun, ¿de qué color te parece? Era una pregunta realmente simple. Kanon trató de adivinar el significado detrás de esa pregunta por un rato, pero como no pudo pensar en nada, obedeció y respondió. Es un vago color gris oscuro. ¿Qué pasa con eso? Objetivamente hablando, el mar yacía bajo el cielo nublado. Podría probablemente ser descrito mejor por las palabras de Kanon. Pero mientras Shannon cerraba los ojos y sonreía, ella sacudió su cabeza ligeramente. Luce azul profundo a mis ojos. ¿A eso te refieres? ¿Cómo llamar a una luz verde de semáforo azul claro? No. El mar es azul profundo. Yo entiendo eso y tú no. Eso es lo que significa. Kanon mordió su labio inferior y estuvo en silencio por un rato. Yo no entiendo. ¿Sacarías tu mano? Como Kanon fue tomado por sorpresa e incapaz de entender lo que ella decía, él extendió su brazo y abrió la palma de su mano. Shannon suavemente colocó algo allí. Era ese broche mágico el que había recibido de Beatriz. Era un amuleto mágico con forma de mariposa dorada que podía cumplir el amor. ¿Esto es su... what? No, esto es mío. Así que piensa en él como yo y trátalo con respeto, ¿está bien? Hostia, después de habérselo dicho de esa forma, él no podía solo tirarlo. Kanon no sabía lo que debía hacer y se mantuvo allí confundido por un rato, con el broche aún en la palma de su mano. Shannon puso la palma de su mano sobre la de Kanon y el broche era calentado por las manos de ambos. Este amuleto posee un poder mágico verdadero. Estoy segura de que te enseñará una emoción importante, Kanon-kun. Nada puede ser enseñado con la magia de esa persona. No, algo puede ser enseñado. Así que úsalo. Si es vergonzoso, escuché que está bien si solo lo escondes en tu bolsillo. Esto es ridículo. Como si me fuera a dejar perder por la magia de esa persona. E incluso cuando dijo eso, Kanon no podía ser tan frío con algo que Shannon estaba presionando en él. Al final, Kanon lo tomó y aceptó de mala gana, como diciendo que probaría que no se rendiría ante el poder de la bruja. Shannon sonrió y asintió en respuesta.
Estoy segura de que puedes aprender algo importante de él. Y estoy segura de que puedes convertirte en humano. Y cuando lo hagas, estoy segura de que este océano será de un hermoso azul a tus ojos también, Kanon-kun. El gris es gris sin importar cuántas veces lo mire. Eso es incorrecto, Kanon-kun. ¿What? Solo parece de ese modo porque tú no tienes... ¿What? ¿Qué? ¿Qué era eso? Por el aullido del viento, él no fue capaz de captar el punto principal de lo que ella había dicho. Así que Shannon lo dijo una vez más. El único elemento del mundo. Ella habló de nuevo del mundo donde eso estaba satisfecho, donde el mar era azul profundo. Estoy segura de que serás capaz de ver un océano azul marino. Después de todo, sin amor no puede ser visto. Eso me hace como gracia y adoración porque he oído de historias como mitología, las cuales era algo que... ¡Hostia, Kinso! De como cuando no tenías amor todavía, veías el mundo de todo color gris. Cuando te encontrabas con tu amor verdadero o el amor en sí, el mundo empezaba a tener color. Recuerdo que era algo como una wea que vi así de mitología hace muchísimo tiempo, con referente a las almas gemelas y ese tipo de cosas. But, oh my god, qué interesante se está poniendo esto. ¿Quién está ahí? Oh. Kanon-des. Oyakata-sama. ¡Esto se puede poner muy serio!